¿Tiene ningún alejo de cabro? 20. No. ¿Y alguno que por casualidad tenga el remolino en el cuello? El remolino que es en los dos lados. 52. Puedo verificar. Ok. Mirando, no le llamamos clavo pasado. Clavo pasado. Ajá. Alguien me llamó la atención esa característica en estos días. Sí. Catorce. Muévete. Vamos. Muévete, pa. Muchas gracias. ¿Qué? Este era el 49. ¿Esa muestra de excreta o heces fecales para qué, doctora? Estamos tratando de catalogar qué tipo de microorganismos ellos tienen en su intestino, nuestra flora de bacterias y hongos y organismos microscópicos, que realmente nos ayuda a digerir la comida. Se han encontrado estudios que ayuda a cambiar el ánimo, una flora que es bastante variada, tiende a ser indicativa de salud buena. Así que estamos tratando de catalogar, ¿verdad?, qué tipo de microorganismos ellos tienen en su intestino. El caballo nuestro criollo, yo lo comparo con el perro, con el Puerto Rican Terrier, ¿verdad? Nuestro perrito Sato, que tanto amamos y rescatamos también en las carreteras. Ese tipo de perro, no sé si usted lo ha visto de esta misma manera, pero como que tienen la capacidad de sanarse más rápido que otros, se enferman menos, no sé si es que su sistema inmune es como que más preparado. Yo he visto esto también en los caballos criollos. Si viene un caballo de una raza particular, por lo general tiene un padecimiento de los tacos. El caballo tal echa los tacos de distinta manera. El caballo criollo como que no se enferma en mayoría. A cualquiera le puede dar un cólico, pero como que son más resistentes que cuando es una raza pura como tal. ¿Eso existe? Sí, sí, eso es indicativo de la mezcla, ¿verdad?, que ha ocurrido en el caballo criollo. Usualmente las mejores características de todos estos diferentes mezclas, ¿verdad?, son las que tienden a sobrevivir, así que un organismo que es más mezclado tiende a tener características que son más positivas, quizás que no son tan negativas como a veces los organismos que son de razas más cerradas, que tienen unos cruces menos variados. Ajá. Tienden a tener ciertas características que pueden ser asociadas con algunas condiciones. Eso es como la teoría de Charles Darwin, sí, el más apto es el que se adapta y se acopla. Sí, sí. Todo esto siempre tiene que ver con la evolución. Ok, muy bien.